estos actos contribuyen a la divulgación del conocimiento científico en relación con la enfermedad, no solo a profesionales, sino también a los propios interesados, a los pacientes y a los familiares, lo cual de alguna manera contribuye al empoderamiento de estos pacientes en el conocimiento de la enfermedad. Esto el plan oncológico lo recoge perfectamente, plan oncológico centrado en los pacientes y donde dice de manera expresa que es importante el conocimiento de la enfermedad, tener información de qué es lo que le está pasando y cómo el propio paciente puede contribuir de la mejor manera posible a conseguir el mayor objetivo en salud. En este sentido, toda esta información que se está compartiendo, que se está divulgando, es realmente importante para conseguir estos avances y la implicación de los propios pacientes y los familiares en el manejo de esta enfermedad. Es un espacio de diálogo en el cual los pacientes pueden interaccionar directamente con los investigadores. Esta interacción a veces no es fácil, ya que, sobre todo en el caso de los investigadores más básicos, trabajamos en un laboratorio y no tenemos acceso a interaccionar con el paciente. Y otra de las razones es que se permite entender con transparencia cómo los fondos recaudados por la Fundación contra el Cáncer llegan a la investigación. Nosotros también en este foro compartimos los entresijos de nuestra investigación y cómo intentamos emplear esta financiación en crear un impacto genuino en el paciente a medio plazo. Hombre, a mí como ponente y paciente, pues ser consecuente. O sea que yo en este recorrido me he sentido un poco solo, desasistido como autónomo, por lo menos venir y contarlo y que la gente que se sienta sola también vea que hay gente como ellos y que se pueden poner medidas. Bueno, yo creo que esta experiencia ha sido muy positiva en el sentido de haber conectado con otras asociaciones y habernos dado cuenta de que, bueno, todas somos necesarias y no somos competencias, sino que podemos aprovechar las sinergias para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias de los pacientes con cáncer.